Hola amigos, bienvenidos. And now, el equipo de Doble Doble. Es el orgullo de San Fernando, 1.75 de puro swag. El hombre capaz de comer empanadas cada día de su vida. En modo Satanás, llega Ignacio Pablo Barrón. Desde el corazón de Colegiales, 1.82, cargadísimos de ansiedad. Nos dedica un ratito antes de ir a buscar a la nena al colegio. Aquí está, absolutamente red hot on fire, encendido en llamas, Nicole Landi. ¡Ay, Dios mío! Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos. Así arranca Doble Doble Studio. Chicos, muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo, el primero de la historia, Doble Doble Studio. Yo soy Nico Landi, pero al lado mío está mi hermano, mi amigo, mi socio, mi compañero de vida, mi cuchicuchi, Ignacio Pablo Barrón. ¿Cómo estás, Nachi? ¿Todo bien? Mira dónde estamos. Tremenda intro, perdón que los hicimos esperar. Había las famosas technical difficulties, el meme de Homero. Tranquilo, podía pasar, era la primera vez. Es el primero, así que gracias por bancarnos. A todos los que nos están acompañando del otro lado, tremendo, estoy hypeado. Absolutamente hypeados y también con muchas ganas de agradecer primero un par de parroquiales, ¿no? Pero no el del QR, tranquilo, que tampoco somos así, ¿eh? Primero a Leo Montero, por la intro, la habrán escuchado. No sé qué les pareció, una idea muy divertida, me parece que quedó muy buena la ejecución. Así que gracias a Leo por la buena onda. Para la gente que es más insider de WWE, Leo vino a casa a grabar esto, todo un momento muy bizarro y muy divertido. Así que estuvo más que bien. También a Juan Apilanés, ¿no? Sí. La verdad que él nos diseñó todo este look hermoso. Exacto. Que ustedes están viendo en pantalla, las animaciones, las gráficas. Gracias, Juan, siempre el número uno. Obviamente deberíamos pasar el chivo de Juan, ¿no? Que esté ahí abajo el chivo de Juan, por si contrataciones, fiesta de 15, casamientos, demás. Y por último, un saludo muy grande a mi mamá, que esta semana nos dio un susto, se resbaló y estaba ahí en casa, ahora en este momento, probablemente viéndome y preguntándose. Yo le dije a Nico que estudiara algo. Le pedí por favor que haga una carrera universitaria, pero acá estoy, mamá, lo siento, esto es lo que hay. Un beso muy grande para vos. Lo siento, Scar. Te quiero mucho. Beso a Sonia. Facu me hace señas de pará. ¿Qué quiere decir pará, Facu? No puedo pedir la placa, por ejemplo, entonces. No, no. Puedo, pero, entonces perfecto. Vamos a contarles de manera verbal lo que tenemos hoy en el programa, si te parece, Nachi, porque tenemos un invitado espectacular de lujo para el debut de Doble Doble Studio. Sí, es el papá de un amigo. Es como. No acabo de enterar. Es amigo mío también. Es como. O sea que lo conseguiste por eso de invitado. Y un poco sí. Ah, no. Un poco sí. Ya lo dice, lo reza la placa. Así que la verdad es que contamos con la presencia de un auténtico tipazo. ¿Querés que entre? ¿Querés que espere? Yo estoy esperando la orden de Facu. No hay placa, Facu. No hay placa, perfecto. Entonces, seguimos contando qué más hay en el programa porque tenemos un montón de cosas. No solo va a estar con nosotros Julio Lama charlando de su presente, qué está haciendo ahora que no está dirigiendo. Va a estar hablando un poco de la sección argentina actual, a cargo de una persona que conoce muy bien. Tenemos un par de preguntas que yo siempre le quiero hacer a los entrenadores, pero claro, no conozco ninguno. Claro. O sea, entonces justo hoy viene Julio y se lo puedo preguntar a él. Es un buen momento. Y después también vamos a estar hablando de el contrato más grande de la historia de la NBA. Se ha firmado ayer. Jaylen Brown. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar mostrándoles la nueva camiseta Statement Edition de los Pelicans. Pero ya está la placa. Mira, Facu me dice que ok, ahora sí. Entonces, de a poco, ¿pero qué hago? ¿Pido la que viene? Sí. No pido la que viene. O sea, sigo hablando de Julio arriba de esta placa un rato largo. Bueno, perfecto. Excelente. Mira la foto de Julio. ¿Qué te hace pensar, Nachi? Que Rui Hachimura se mandó una cagada, evidentemente. Está retando a Hachimura. Sí, aguanta. Algo está pasando en esa foto, no sabemos bien qué. Pero, Facu, cuando quieras, si querés cambiar la voz y yo ya directamente te la remo. Pero habíamos hablado de que íbamos a hablar de Jaylen Brown, de la casaca de los Pelicans. Y tenemos también
Análisis de Argentina-Cataluña. Nachi, ayer jugó uno de los amistosos previstos para esta gira, sí, previo al preclasificatorio, en un marco medio de fiesta, festivo, así que tampoco, sí, es un partido para tomar muy en serio. Se cumplían los 100 años de la Federación Catalana. Lamentablemente no estuvo Ricky Rubio en cancha, sí estuvo en las gradas, pero hubo presencia de varios jugadores de la Liga Endesa, como Joel Parra, Piero Oriola, bueno, entre otros, Pau Rivas. Este, fue un encuentro de esos famosos amistosos, ¿no? Para sacar estas primeras conjeturas y demás, hay que tomarlo con pinzas, obviamente, pero Argentina ganó. Argentina ganó, ¿no? Y acá estamos nosotros para contarles qué pasó, cuáles de los chicos debutaron, porque hubo un par de debuts, y vamos con la que viene, ahora sí. Pero yo te las voy pidiendo, ahora sí, ya está, voy de corrido. Excelente, hoy es el primero, tengan paciencia, no sean así. Igual en el chat, nos están tirando cariño o no. A ver, no tengo idea, porque no lo puedo mirar. No tengo el rebote tan rápido. No lo puedo mirar, Nos dicen que estamos saliendo pixelados en el stream. Eso nos están diciendo. Sí, estamos bajo de calidad en el stream. Jaylen se llevó un Juncadela. Así es. Un camión de caudales pasó por la casa de Jaylen porque firmó un contrato de 304 millones. Dame la que viene, Facu. ¿Qué más tenemos hoy en el programa? Estuvimos laburando toda la semana. Jaylen Brown, de todas maneras, cobraría menos de lo que posiblemente cobre Mbappé, si es que firma con el equipo de Arabia Saudita, ¿no? ¿Qué harías eso sin Mbappé? Sin dudas. Voy a jugar un año ahí, obvio. Sí. Ah, perdón, pensé que quizás se prestaba a la... Sí, sin dudas. Pero creo que iba a cobrar $14 dólares por segundo, si el ratio era el correcto. Yo sigo escuchando a Leo Montero en mi oído, no sé si está bien, pero... quizás quedó lupeado bajo Leo Montero o algo así. Lo amo a Leo, pero tampoco tanto. Sí, igual bajito. Dame la que viene, tranqui. A ver... ¿Qué más tenemos en el programa? Yo te lo puedo decir igual, porque a pesar de que no esté la placa, yo tengo la rutina acá. Ahí está, Nachi, ¿vas a mostrarnos cositas? Hay cositas. Porque no parás, Sí, bueno, viste. Ya de fondo, ya te digo, hay una Tatum 1, gracias a los chicos de Game 7, que cumplen un año, Nico. Cumple un año Game 7 y vamos a estar haciendo un sorteo en conjunto. Se van a poder hacer de un par de zapatillas Gratarola. Así, no cobras lo de Mbappé, pero por lo menos ni lo de Jaylen Brown, pero bueno, capaz te llevas un par de zapatillas. Yo traje la Cody Seller 4 para mostrar hoy. La voy a estar mostrando en un ratito. Estaba entre esas. Cody Seller tiene contrato con Jordan, ¿sabías eso? No, bueno, déjeme joder. Estaba entre esas y la Frank Kaminsky 2 y no sabía cuál extraer. ¿Qué será de la vida, no? ¿Qué más tenemos para el programa siguiente? Placa de venta para ver qué más preparamos en doble. Mirá que me pongo como la negra Bernassi, Te aviso. En cualquier momento. ¿Estás para tirar los auriculares? No, jamás. Jamás haría eso. Jamás haría eso. El que fue productor no puede hacer eso. Hay estrellas de la NBA. Perfecto. Que jugaron en Europa. No me refiero ni a All-Stars en particular, sino jugadores reconocidos de la NBA que van a jugar a Europa. Hay algunos casos que son en actividad, que van a competir a Europa todavía, están firmes, y hay otros casos que van de manera medio bizarra. Bueno, preparé un segmentito, Nachi, con historias de los dos tipos a raíz de que Kemba Walker va a jugar la Euroliga. Exactamente, bueno, Kemba Walker finalmente se confirmó horitas después nada más de lo que era un rumor. Nosotros grabamos el especial de Euroliga, lo pueden ir a ver, por supuesto. Pero va a jugar en el Mónaco. Y ya se confirmó, Nico, te tiro esta, mientras obviamente ahora charlamos de esto, que Mike James lo estará acompañando finalmente. Es correcto. Que declinó su opción de jugar en la NBA, así que va a estar en Europa acompañándolo en lo que puede ser uno de los mejores tándem de armadores en el potencial, ¿no? Vamos a ver qué termina pasando después. ¿Por qué no? Y si se llega a confirmar el rumor de que Mirotic puede caer a Mónaco, un equipo que ya estuvo en playoffs este año, tranquilamente podemos estar hablando de un candidato. Por último, los virales de la semana, porque al igual que vos, decidió ponerse el anillo el bueno de Joel Embiid. Joel Embiid hizo un casamiento que no estuvo a la altura del tuyo. No. Pero para le quiero mandar un besito a Wendita. Dio él sí. Ah, y bueno. No le agradecí a nadie. Bueno, lo que pasa es que no se rompió la rodilla, entonces es como... Claro. Hoy tocaba a mi mamá. Te amo, gordo. Claro. O sea, si querés, resbalate. Sí, rompete la rodilla y ahí tres partes de la rótula. A vos. Mirá, vos estabas mucho más fachero que Embiid. ¿Y qué decirte? Traje absolutamente blanco, a mí me da cosita. All se white. Se te cae un poquito de Fernando ahí y estás complicado, ¿no? Estás muy complicado. Eso es algo que admiré de vos en tu casamiento. Lo sólido que tuviste con la pilcha todo el casamiento, a pesar de que hacía 43 grados. Tres camisas tuve. Ah, fue cambiando. El secreto. Sí, no la tiraste, no la contaste. Fue cambiando.
Le agradecemos a Leandro Escudero, que acaba de donar 2.000 pesos. Grande, Leandro. A diferencia de cuando hacemos las cosas con StreamYard, estamos leyendo el chat directamente de la página de YouTube. Un montón de cosas para corregir, obviamente. Sí, olvidate. Así que primera. Gracias por acompañarnos, por ver. Ahí estoy viendo que somos 180 personas. Ni siquiera tengo que pedir likes porque hay 152 likes. Hermoso. Gracias a todos los que se están sumando por ahí. Y ya iremos ajustando las cosas con el paso del tiempo. Ya hicimos ese trabajo. Gracias a Alberto Hernán Romero. Gracias a Damián Erazo. Gracias a Alessio Grimaldi. Estos nombres que estoy mencionando están siempre en todos los programas apoyando el proyecto WW. Vos sabés que hay un código QR. Y pero hay una rutina para esto. Me pongo como la negra de Bernasi. Nada, mentira. Vamos con entonces el invitado de la fecha. Porque mientras le voy pidiendo a Julio que se vaya parando y viniendo. Viste que en todos los programas los presentan los invitados nombrando el currículum. Sí. Entrenador de la selección, del Real Madrid, de Boca. Nosotros preparamos un CV diferente, un currículum diferente, hicimos trabajo de campo y les contamos que va a venir una persona que estudió teatro y participó de una publicidad de desodorantes. A ver. Aprendió hace un año a preparar el mate, me dijeron también. Necesita que para comer la mesa esté absolutamente despejada. ¿Viste cuando vos dejás un papel arriba de la mesa? Sí. Y después te sentás a comer. Por lo general lo tirás para un costado. Vos no tenés mesa en tu casa, por ejemplo, pero... Yo tengo una mesa ratón. En mi mesa, claro. Hasta la compu, peluche de la nena. Él necesita sacar todo. Casi que hasta las botellas, me han dicho. Y además, hoy se cumple... Hoy no, pero está por cumplirse el aniversario de su último asado. 6 años que no hace un asado con nosotros el señor Julio Lamas. ¿Cómo estás, Julio? ¿Todo bien? Hice la tarea. Hola, buenas tardes. Sí, es con infiltrado. Y bueno, teníamos ayudín, Pido disculpas que estoy un poquito mal de la voz. Tranquilo, no pasa nada. ¿Es todo cierto? Todo cierto. Tomás es el culpable, obviamente, ¿no? Sí. Está clarísimo que Tomás es el culpable de todo esto. Clarísimo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás contento? Sí. ¿En qué momento de tu vida te agarra esta nota? Y me agarra en un momento en el que dejaba... Y he empezado a hacer cosas nuevas, ¿no? En el mundo del deporte. Un poco en la gestión deportiva, como primera oportunidad en el fútbol, que fue un poco sorpresa. Comentando básquet en TV, que me encanta hacerlo. ¿A dónde comentas? Comento en Fox, en la pantalla de Fox, la gigantesa. Y... Me dijeron los productores ahí son cracks, sí, totales. Muy bueno. Ahí me dijeron todo lo contrario, ¿no? Muy destacado. Y doy charlas corporativas. También tengo unas cuantas todos los meses. Y me gusta hacerlo. Así que bueno, en ese momento. Mencionabas lo del fútbol. Y ayer, por ejemplo, vimos por Copa Argentina el triunfo del Pincha contra All Boys. El fin de semana, si no me equivoco, Estudiante le ganó a Belgrano. ¿Estás viendo al Pincha? ¿Te quedó algo de ganas de verlo? De ver ganamos, cómo ganamos 4-0, ¿no? Hay que decir. Sí, él es estudiante. Él es, ah, no, bueno, sí. Sí, veo partidos. Ayer sí. No, ¿eh? Ayer zafaron. Sí, porque en la pretemporada y en el tiempo que estuvimos y en entrenamientos, te vas vinculando con los jugadores y querés que le vaya bien a uno, a otro, y veo algo que conozco. Entonces, la verdad que sí, que los miro. No todos los partidos, pero... Lo seguís. Lo miro, sí. ¿Qué te llevaste del fútbol para el básquet? ¿Y qué te llevaste del básquet para el fútbol? No sé, no lo tengo estudiado, así que te lo voy a... Me lo vas a deber. Te lo voy a contestar. Esa es una de las preguntas que tendría que haber hecho en el café que no te hice. Espontáneo. Del fútbol lo que me llevé hasta acá, que es una experiencia de una temporada y no sabemos si va a haber más, es conocer... mucho más del fútbol y del mundo del fútbol que un año antes. Uh-huh. Pues estando adentro, claro, se multiplica todo los detalles que ves. Y ves cosas que de afuera no se ven. Y del básquet al fútbol, al final, en el alto rendimiento, la preparación individual de un deportista, que es... vaciarte todos los días, estar en todos los detalles, en la gestión del sueño, de la alimentación, del entrenamiento físico, del autoconocimiento para autogestionarte. Hay cosas que se trasladan. Uh-huh. Y también la experiencia de haber estado durante 33 años
en vestuario y adentro de un equipo, en que las cosas que pasan entre las personas son todas las mismas. O sea, en un grupo humano se repiten los roles, los conflictos, los desacuerdos y las historias que pasan, que son parecidas. Además de ver a Estudiantes, me imagino que seguís al Ciclón, sos hincha de San Lorenzo. Sí. ¿Cómo estás viviendo la experiencia gallego Insúa en este tramo que está siendo positivo? Entiendo. Mucho o sea, más. A San Lorenzo es el equipo que más veo. Ok. Sí. Bueno, creo que logró muchas cosas que a veces no son tarea del entrenador, pero en este caso él lo logró, que fue tranquilizar un poco todo el entorno del equipo y del club. Eso le trajo confianza a los jugadores y poder buscar su mejor versión. Blindando al equipo defensivamente, de local, defendiendo el cero con mucha eficiencia, empezar a cada vez tener un poco más de levantar la mirada y los objetivos. Con lo cual, todo lo que él ha construido en estos meses al club y al equipo le hace muy bien. Te llevo un poco a tu trabajo actual, que es el de comentarista. Has trabajado, trabajás en la Liga Endesa. Pero está bueno que le cuentes a la gente cómo se prepara cada partido. Porque vos tenés una preparación previa. No sos de esos que caen a la cabina y dicen, che, ¿qué era Manresa contra Barcelona? No. Vos haces un análisis previo. ¿Cómo es ese trabajo de antesala? Bueno, miro el estilo de juego de cada uno de los dos equipos, apoyado en datos estadísticos, tradicionales y avanzadas, las dos, para tratar de rápido que me cuente cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada equipo y los jugadores principales, para lo más fácil que pueda decírselo a los espectadores. Un poco lo que pasa en el partido, yo lo veo rápido porque estuve un montón de veces en ese lugar. Uh-huh. Pero he tratado de poder decirlo fácil y cortito, porque eso es lo que más me ha tenido que cambiar. Te reís. Perdón. Sos malo, ¿eh? Perdón, perdón. Es tremendo. Es que yo lo tengo que cuidar y le tengo que cortar los conceptos. Porque antes yo en el vestuario con los jugadores, primero podía decir cosas que no son más complejas para los jugadores, pero es de la tarea de ellos, que ellos conocen. Y al final lo que importaba era que el mensaje llegue, no el tiempo. Acá está primero el tiempo, por los tiempos televisivos, y estoy tratando de adaptarme a pesar de... Es difícil. No sé, no te está ayudando Nachi. Es difícil, Julio, es difícil. Sí, sí. Lo tengo claro y, bueno, el asunto es ser cada día un cachito mejor. Vos sabés que te cuento que, por ejemplo, las veces que fui por primera vez a ESPN en Estados Unidos, que me tocó ir por tenis a hacer algunas transmisiones de Roland Garros, ellos aprenden primero el tiempo y después los conceptos. Vos le decís, dame un minuto, tenemos un minuto para esto y no lo tenés que cronometrar. Es increíble. Y por eso ese entrenamiento, digamos, me parece que es como cualquier tipo de entrenamiento, ¿no? Ellos aprenden primero el timing y después del deporte, porque la data a ellos les llega. En definitiva, es así. Fui a Bristol, hice un partido ahí. Ok. Carlos Morales y Álvaro Martín, y vi esa situación. Lo que pasa es que yo provengo de otro lugar, pero de ninguna manera yo pienso que se tiene que adaptar el que escucha la transmisión a mí, sino todo lo contrario. Así que antes o después voy a llegar al lugar. Jueves a la tarde, estás en tu casa y la noche anterior jugó Golden State contra Lakers, pero en vivo hay Euroliga. ¿Qué elegís? ¿Mirarte el Lakers Golden State y tener una repe que no la pudiste ver? ¿Mirás NBA o preferís la Euroliga para mirar? ¿Qué te divierte más? No, me divierten las dos cosas, me gustan las dos cosas de la misma manera. Entiendo que la NBA es el nivel más alto del básquet del mundo, con diferencia. Ok. No tengo duda y no... no encuentro debilidades en el nivel deportivo de la NBA, ni de conocimiento táctico ni defensivo, todo lo contrario. Lo que pasa es que todo sucede muy rápido y hay que tener el ojo más preparado para verlo, pero es el grupo selecto de los mejores jugadores y entrenadores del planeta, con lo cual no hay ninguna posibilidad que no jueguen muy bien.
Che, ¿quiénes son tus jugadores predilectos hoy por hoy de NBA? Hoy en la actualidad. Sí. Curry es Jokic, Doncic, Kevin Durant, que está intermitente, que está en un tramo final y está intermitente, en pleno escuadrazo. Misma situación para Kawhi Leonard. Tremendo, pero bueno, muy lesionado últimamente. Este Jimmy Butler, Miami como equipo, Golden State como equipo. Bueno, siempre tengo ahí un recuerdo o un vínculo emotivo con San Antonio, que hoy está en reconstrucción claramente. Giannis, contando atrás y adelante, es Total. una estrella en NBA, ¿no? Pensé que ibas a decir Torrey Craig, no lo mencionaste. Sí, raro. Bueno, Perfecto. a ver, es un buen momento para ser aficionado a la NBA porque hay en la primera línea todos los jugadores que nombré y en una segunda hay super jugadores también. O sea, acá no estamos poniendo a jugadores que, digamos, no puse, a jugadores que pueden hacer una canasta cada vez que quieran, Harden. Que pueden hacer cosas increíbles del juego. Klay Thompson. Muchísimos jugadores. Sí, la verdad que está La NBA cargadísimo. es un lugar. LeBron James. No, no, habíamos nombrado a LeBron, claro. Sí, Sí, aún, aún. ni más ni menos. Aún. Che, Correcto. y en plan Euroliga, equipo y jugadores. En plan Euroliga, equipo Real Madrid. Ahí hay unos vínculos. Los equipos en los que juegan argentinos siempre. Cuando en la NBA Sí. había varios, esos eran los equipos. Ahora, bueno, los de la Euroliga, que hay argentinos. Entonces Real Madrid y Barcelona son. Y jugadores por fuera del plano argentino, porque obviamente siempre vas a andar los argentinos. Bueno, ¿Alguna debilidad que tenga? Misic, que se acaba de ir, fue en los últimos años. Es un jugador divertido para ver, James, ¿no? El jugador del Mónaco, Sí, que es, Mike creo James. que se queda, Sí. es un jugador que puede ganar un partido en cualquier momento, ¿no? Romperlo. Larkin, el Darius Thompson del Baskonia, que no es tan espectacular para la gente, es un jugadorazo de básquet. Muchos, está lleno. La verdad que sí. Y viendo NBA, te hago esta pregunta. ¿Te gusta esta NBA? Digamos, porque me parece que una cosa era el comienzo de Golden State como una dinastía con ese juego de movimiento y búsqueda del mejor tiro, pero también de jugar con Curry sin pelota y buscarlo permanentemente. A este que me parece que cuando no tenés ese plantel y esos jugadores con ese IQ, y a Curry sobre todo, en particular, y a Thompson. Se vuelve un poco una imitación la NBA o un intento de intentar lograr algo para lo que no estás preparado. Yo te lo pregunto porque me da la sensación de que quizás a veces a un entrenador le puede causar algo de disgusto ver 50 intentos de triple que muchas veces no son los que uno desearía tomar. Y sobre todo la transición y triple o triple, esos triples en transición que en el 95 podía sacar un jugador por eso, digamos. Claro, pero no estamos mal en el Claro, pero a vos 95. te Y gusta el esto, juego digamos. evoluciona. Yo siempre estoy a favor de la evolución. Bien. Los jugadores y los entrenadores son cada vez mejores. Y después tampoco en el básquet nunca hay una verdad absoluta. Y siempre se imitó. Antes imitaban otras cosas. Se imita al que gana, el que cuando alguien gana es imitado por los demás. Entonces hay un contenido detrás, digamos. Vos recién dijiste, contraataque triple. Bueno, la llegada de la tecnología y de los datos empezaron a influir en la manera de jugar, en los fichajes, en las descargas que el front desk le da a los jugadores para que no se sobrecarguen y no se rompan y no te quedes sin una estrella una cantidad de partidos. Empiezan a pasar esas cosas. Y yo estoy a favor de la innovación, no de la innovación, de la evolución.
y de la innovación también. Para donde vaya. Pero digamos, quise decir, bueno, es que no se puede elegir. No, para no, acá, pero... sí, para acá no. Entonces, vamos a esto. Está demostrado que en los primeros 6 segundos, que es que se le dicen los golden, 6 segundos, ¿no? Porque la defensa no está montada para entorpecer, sube el punto por posesión. Entonces los equipos intentan llegar jugando y tirar el mejor tiro posible. Está demostrado que los tiros de 3 puntos son mejores que los 2 largos porque el porcentaje es prácticamente el mismo y vale 1 punto más. Entonces los equipos empezaron a elegir otros tiros. Todos igual quieren la bandeja primero. El punto por posesión más alto es el tiro libre. Después, cuando hay un pick and roll y cae un hombre grande y define, digamos, que son los rim, los tiros, sí, ahí al lado del aro, ese es el segundo. El tercero, la bandeja, ¿sí? Y el cuarto, los tiros de 3 puntos. Entonces, los equipos quieren esos tiros que son más eficientes. Ahora, Miami tira unos tiros de 3 puntos, en general, ¿no? Como hábito, y otros equipos que no lo hacen bien tiran peores tiros de 3 puntos. ¿Qué quiero decir? De calidad, tiro de calidad. Por ahí en Miami mueve un montón el balón, pisa la pintura, pase, te mata dos rotaciones y el tiro es de calidad. Es un tiro de 3 puntos de calidad. Ese tiro es mejor y tiene mejor porcentaje que uno desde el pick and roll, claro, del que maneja la pelota del pick and roll. Bueno, entonces me gusta más esto que hace Miami. Yo creo que en Miami hay una cultura. Desde Pat Riley, que estamos hablando de una leyenda. Absoluto. Spoelstra también va camino a hacerlo y ya es uno de los mejores entrenadores de la historia de la NBA. Entonces, imagínate que ese combo de esas cabecitas no va a salir cualquier cosa. Entonces, Miami en defensa te presiona el balón terrible. Te juega la línea de pase siempre. Tiene un nivel de actividad de mano para contestar los tiros que le baja los porcentajes a los rivales. Y te hace las rotaciones defensivas siempre. A mí me gusta eso. Claro. Y en ataque, lo que dije antes, hay buenos hábitos, hay una cultura. Me gusta más eso. Pero pensar que en la NBA alguien no sabe de básquet, lo que tiene que hacer o no, es desconocimiento. Claro. Mencionaste a San Antonio Spurs. Hablaste de entrenadores históricos como Eric Spoelstra, ahí en ese pelotón, está sin dudas, Greg Popovich. Y quería preguntarte qué opinión tenés, si es que tenés alguna formada, sobre Víctor Wembanyama, que es esta nueva sensación, primero marketinera, todavía no sabemos si real, de la NBA. ¿Hablo de Popovich o de Wemba? De Wemby. De Wemby. Él es definitivamente una perla por el tamaño, la calidad técnica, la coordinación, sus habilidades motoras. Es una perla en la que es imposible saber dónde está el techo hoy. Creo que él puede jugar buenos partidos en la NBA. No debería llevar él al equipo a ganar la temporada que viene con 19 años de edad. Uh-huh. Es un lugar donde cuando llegue la hora de la verdad, del tramo final de la regular o de los playoffs, si es que San Antonio lo juega, en el que juegan todos estos super jugadores. O sea, a mí me ha pasado viendo entrenar o jugar a los equipos de la NBA, y justo cuando te toca o cuando lo enfrentábamos, el Dream Team, ¿no? Con LeBron James, Kobe Bryant, Durant, todos estos, ¿no? Chris Paul, cualquiera, que los tipos 3 veces por semana te hacen 25, 11 y 7, dan la rueda de prensa, atienden en el camino al vestuario, se sacan la foto y se van, y parecen súper jugadores, ¿viste? Parecen súper hombres. Increíble. Entonces, en este punto, bueno, porque hagamos este ejercicio. Hoy pensamos que Jokic es un MVP. Sí, pensamos que es un MVP. Hace 6 años llegó en silencio a la NBA. Es que por eso me hace ruido Wembanyama. Él no tiene la culpa lo que pasó, que venga... ¿Quién fue la que se quiso agarrar una foto y la sacó de la seguridad? Britney Spears. Claro, él no tiene la culpa, ¿entendés? Ya la ola la han puesto en un lugar. Está en el mejor lugar.
para absorber esto. Digamos, pongamos el orden para donde lo queramos poner. Manu Ginóbili, como a cargo del Departamento de Desarrollo de Jugadores, es el mejor maestro que puede tener. Popovich es un sabio que ha construido la cultura de ahí. Archie Buford, el CEO y vicepresidente, estuvo en ese lugar con Tony Parker, con Manu Ginóbili, con Tim Duncan. Lo han hecho tantas veces. Y San Antonio es tranquilo. Después no va a estar en Miami, Los Ángeles o Nueva York un poco perdido todos los días, ¿viste? Entonces, bueno, pero se la están poniendo alta la vara de arranque. Bien. Te pregunto, Julio, ¿qué estadísticas te gusta mirar? ¿Te parecen que son, que están buenas, de las estadísticas de boxscore o avanzadas, las que quieras? ¿Y cuál te parece que por sí sola es medio vaga o está sobrevalorada, digamos? Y hablemos de las tradicionales para que la gente... Dale. Que está viendo participe más. Siempre le pedía a los entrenadores asistentes que cuando termine el cuarto, siempre quería saber cuántos rebotes de ataque nos estaban tomando, cuántas pérdidas teníamos y con qué sistema estábamos metiendo más puntos y con cuáles no, y con qué situaciones de juego nos estaban haciendo daño en vivo. No quería esperar que termine el partido para saberlas. ¿Qué jugadores eran más efectivos en los últimos cuartos? Y no le, ninguna no sirve, pero le daba menos importancia al más menos. Menos le daba, ¿no? Uh-huh. No me definía tanto. Las estadísticas avanzadas vinieron a ponerle nombre propio a todas las situaciones. O sea, te contextualiza todo. Y entonces ya ahí ya no hay que no importen menos. Lo que hay que hacer, yo pienso yo, con las estadísticas avanzadas, que no sé, he estado en Minnesota y a Prigioni de su área, los encargados de estadísticas le traían esto, y él después se quedaba con esto, y el entrenador principal agarraba menos. Porque, digamos, también sirven la cantidad. A los jugadores hay que darle las que necesitan para poder jugar el partido. Darle de más y darle preocupaciones no ayuda. Darle de menos, no, porque no lo ayuda lo tampoco. Justo, claro. Pero hay que saber qué estadísticas hay que darle colectivamente e individualmente. Claro, claro. Y después conocer a qué jugador le gusta tener un poco más y a quién le alcanza con las... más importante. Bien. Estando desde adentro y barra desde afuera, ¿cuesta ayornarse permanentemente al básquet? ¿Porque evoluciona tanto o no? A mí no, porque me gustó siempre. Siempre pensé, me lo enseñó León Nasnudel, siempre pensé que la capacitación es constante y que se puede ser cada día un cachito mejor. Viví ahí en Japón con lo Kaizen, ¿no? Con eso, la búsqueda de la mejora constante, pero yo ya era así y entonces me gusta aprender todos los días algo. Entonces a mí no me cuesta, sí, lo estoy diciendo, no me cuesta intentarlo después. Hay cosas que me salen más fácil y cosas que no, pero creo que si vos haces lo mismo que hacías hace 3 años sos peor. Si yo te dijera lo que le damos de comer a los jugadores hace 15 años, hace 10, 5 y ahora, si ves un scouting de esas mismas de ese etapas, momento, ahora. Claro, cómo entrenar la técnica individual, ¿no? Antes y ahora, y bueno, toda la misma evolución que el juego ha tenido en sí. Entonces, acompañar la evolución es muy divertido. Y hacerlo con otras personas que te complementan, que digamos que son mejores que vos en esas cosas que van apareciendo. La evolución de la tecnología trajo un cambio enorme. Uh-huh. en los datos que nosotros tenemos para medir rendimiento, funcionamiento individual, colectivo. Y vamos justo para ese lado, la siguiente pregunta. ¿Qué hito extra basquetbolístico fue el que más te...
te ayudó o el que ahora a la distancia decís si hubiera tenido esto? ¿Fue quizás internet? ¿Fue quizás la neurociencia? El cuando avance descargó TikTok. Cuando descargaste TikTok y viste cómo entrenaba a Jair Alexander. No, digo, internet, la neurociencia, la medicina, no sé. A mí más que hito, me pasó una cosa en octubre de 1999 que me cambió la cabeza, digamos, mucho. Fui de una manera y me volví de otra. Que fue lo siguiente. A mí Popovich me invitó a estar un mes con los Spurs y Larry Brown un mes con Filadelfia. Bien. Habíamos jugado el preolímpico del 99. Ellos eligen a Manu en segunda ronda del draft. Yo se lo venía siguiendo del 97 a Manu, a Victoriano y Oberto. Y lo eligen a Manu. Bueno, jugamos bien el torneo. Ellos me invitan a un hotel. Me invitan a Estados Unidos. Voy. Y bueno, la primera semana en San Antonio, yo dije, bueno, acá le caí mal a todos porque no me hablaba nadie. Y bueno, yo iba, miraba el entrenamiento de punta a punta. Es que tomaba nota, miraba. Y bueno, chau, chau. Ellos me habían invitado, yo estaba en un hotel que ellos me habían dado. Y cuando termina la primera semana, el CBFOR me dice, bueno... Pará. Porque algo en tu cabeza tenía que pasar, tipo cuando nadie te habla... No, me hablaban. Pero correctamente y políticamente poquito, y nada más. Poquito. O sea, no ibas a cenar con ellos, no era esa. Después de la primera 48 horas, te tiene que hacer un poquito de ruido. Che, ¿qué pasa con el tipo? Y yo con Arcy venía del 97 con un vínculo. Bueno, nada, eso pasó. Yo estaba ahí y estaba todo el día en el club. Tenía acceso y circulación a todo. Y estaba todo el día, después me iba al hotel, tomaba mis notas. Y eso es lo que pasaba. Después de la primera semana me dice, bueno, de mañana vas a tener una reunión con cada una de las personas de la organización. De una hora. Y menos con el dueño, que va a ser más cortita. Y empecé a tener... ¿no? Y, pero ponele, yo iba a la sala de edición de video y estaba, era Mike Bodenholz el editor de video, uh-huh. Y yo de Pranti, ellos dos, que el primer día que voy estaba jugando un partido amistoso, Laker había vuelto a dirigir Phil Jackson, entonces estaba así en el banco de suplente casi acostado y yo llego y ellos estaban apostando si estaba dormido o no en el partido. Bueno, me fui por la rama, vuelvo, sí. Y entonces a partir de ahí empecé a tener una reunión. Y por ejemplo, de esa sala de video, ellos me hicieron comprar mi primer compu, me llevaron una Sony Vaio, me pusieron un programa de IBM. Le agradecemos a la gente de Sony. Y a IBM, y los convocamos, están invitados a colaborar con doble. Y entonces con eso me enseñaron cómo yo podía hacer... Para editar, veníamos editando con dos videocassettes, era los cables. La ruedita. Para, un chico. Bueno, no, 5 horas, 6 horas. Y eso mismo me pasó con todo. O sea, yo miraba a los que pensaba que eran los preparadores físicos que estaban con una base arriba de una pelota y los subían a Tim Duncan y los tobillos hacían así. Y yo digo, este flaco lo quiere lesionar, ¿viste? Y entonces, y eran los trainers con los preparadores físicos que y entrenaban a otros conocimientos, ¿no? Del entrenamiento físico y otras novedades. Y bueno, yo tenía la reunión y me lo explicaban, claro. Me lo enseñaban. Después vamos a un partido amistoso a Búfalo y se le sale un dedo a David Robinson y el que yo pensé que era preparador físico se pone un guante de goma y le mete una era un trainer, ¿no? Mezcla de kinesiólogo, okay. Y preparador físico, bueno, tenía skills de varias cosas pero no era nada, sí, y como vivo era y yo claro. Tenía nosotros tenemos acá un cuasi médico, claro, hizo 3 años de veterinaria, uno la round player, era otro médico, sí. Sí, uno la round player y bueno, entonces ese momento no la alarguemos más, muchas historias de esta, sí. Fui de una manera y me volví de otra. Yo me vuelvo, no, yo me tenía que ir el 2 de noviembre el partido ese fue San Antonio-Filadelfia. Yo me tenía que ir con el avión de Filadelfia para Filadelfia, pero me vuelvo a Argentina y me voy al Baskonia porque por teléfono me ficharon. Entonces me fui de la selección y me fui al Baskonia.
eso fue un antes y un después para mí, ese mes. De dejar de capacitarme en el mundo FIBA y a partir de ahí empecé a ir a capacitarme en la NBA. Claro. Esa puerta que me abrió San Antonio, debo haber ido 10, 12, muchas veces. ¿10, 12 veces? No sé. Sí, yo estuve en campamentos internacionales, fui asistente en la Liga de Verano de Utah en ese momento. Entonces, ahí eso me marcó un hito a mí, justo me pasó eso. Te saco de este lugar y te llevo a las selecciones. Argentina no está en el Mundial y habiendo sido parte determinante de la historia de la selección, ¿cómo viste la eliminación desde afuera primero y cómo ves al equipo hoy de cara al clasificatorio del Preolímpico? Bueno, todo es presente, ¿no? Y hoy en la actualidad podía pasar, quedar eliminado y pasó. Ya está. Ahora es importante la reacción. Santiago del Estero, el juego del equipo y conseguir ese lugar para el Preolímpico del año que viene, que es competencia internacional de la buena. Uh-huh. O sea, ahora importa eso, ¿no? No es ganador el que no pierde nunca, porque eso es una figura de la fantasía, sino el que sabe salir de la derrota. Y bueno, yo creo que tenemos el mejor jugador que va a estar ahí en Santiago del Estero, que es Campazzo. Tenemos al mejor entrenador argentino al frente de la selección. Y tenemos otros jugadores para el equipo y que están haciendo una buena preparación y confío, después los partidos hay que jugarlo, pero confío que se va a poder lograr eso. Te contesto la pregunta, dolió la no clasificación. Fue la tormenta perfecta al revés, porque no entramos con 8-4, hubo 5 equipos con 8-4, entraron 4 y nosotros no. Nunca quedó afuera un 8-4. El partido último estábamos 17 adelante, faltando 2 minutos para el tercer cuarto. Lo perdimos, está claro. Pero, bueno, viste, acá no hay que dejar cabo suelto, nunca, y dejamos alguno y lo pagamos con el precio más alto. Ya está, hay que saber salir de esa situación. Decías que Argentina tiene el mejor entrenador argentino del momento en Pablo Prigioni. ¿Desde que vos lo dirigías le veías perfil de que iba a ser un entrenador o un buen entrenador? ¿O de la generación dorada veías a otro, o ves, o todavía tienen chance de ser, muchos dirigen en la Liga Nacional también, a otro con ese perfil de poder llegar? En Alicante no, porque lo tuve con 24 o 25 en Alicante y él no fue precoz. Él hace un cambio ahí y después lo profundiza y lo perfecciona. Y en la selección argentina, me encuentro con él después, en la selección argentina, en el 2008 ya veía un jugador inteligentísimo y sabio, y en el 2011 ya vi que iba a ser entrenador. Bien. Sí, ponele, yo lo voy, bueno, voy a Nueva York a verlo y vamos a comer después del partido. Y la rompió. Y el estadio lo descubrió y decían, este italiano cómo juega, ¿viste? Bueno. Claro, debutó con 35 años, sí, ¿no? Para algún... un rookie. Bueno, entonces le digo, después en la comida le digo, Pablo, qué orgulloso que estoy, ¿cómo jugaste? Para, me dice, no me elogies, que no me debilites, dejá que tengo que hacer, jugar todo el torneo, era el primer año. Uh-huh. Y digo, bueno, pero qué bien que... hiciste jugar a todos. Me dice, bueno, aproveché cuando salió Carmelo Anthony y ¿quién era el 4 que le hizo tirar 3-4 tiros de 3 puntos? No me acuerdo. Harrington. Otro. No, y me dice, vi que lo estabas vendiendo a Nene y dije, bueno, acá le doy de comer a este, porque después cuando viene Carmelo se la tengo que dar acá y después a este allá. Me dice, y bueno, ya tenía un plan de gastar una falta cada vez que entro, en la primera vez que me quieren romper, así le quito eso y no me empiezan a buscar, a atacar a mí. O sea, ya estaba un entrenador de básquet. Ya estaba el otro. Ya estaba tres jugadas adelantado. En la selección, yo en un momento le seguía pidiendo jugadas con las que hacíamos daño y entonces él pedía otra y me decía, pasaba después, porque hablábamos mucho en los partidos. A él le gustaba estar conectado en partido. A otro no le gusta, a él le gustaba. Y me dice, no, lo quería premiar a Carlito porque está defendiendo bien, hace un rato que lo tengo durmiendo. ¿Vos en ese momento dónde estabas? No, yo era el entrenador.
No, no, pero me refiero en Nueva York, pues seguramente tuviste de vuelta en Nueva York también. No, lo que mensajes. Te conté es en la selección. No, no, yo estaba con él ahí. Yo iba a ver una semana cada jugador de la NBA para conectar, para vincularme, para saber qué pensaban, qué necesitaban, qué veían del equipo, cerrar lo del año anterior y abrir lo del que iba a venir. Claro. Pasó estaba ahí, estaba en Nueva York. Perfecto. Pasó hace poquito el U19 y hay bastantes prospectos interesantes, al menos para mí. De los chicos U19 y un poquito más para arriba, ¿quiénes son los jugadores jóvenes que más te llamaron la atención o que te gustan o que pueden florecer en algún momento de la selección? Bueno, depende de qué franja estemos hablando. Yo tengo mucha expectativa con Bolmaro. Ok. Pienso que no está el techo de él todavía. Y me parece que ir al Bayern de Múnich con Pablo Lasso es una buena decisión porque todavía no está hecho y él necesita un mentor y Pablo sabe. ¿Y bueno, más para abajo? Y porque de alguna manera, qué sé yo, Bolmaro es, entre comillas, conocido, popular, y tuvo experiencias en la NBA, en Barcelona y demás. Y lo que, con lo que decís vos, estoy absolutamente de acuerdo, pero digo, económicamente y deportivamente estuvo en lugares increíbles. Ahora creo que es más su responsabilidad de tener que mostrar de qué está hecho y tener una temporada completa buena, que hace tiempo que no la tiene. Pero voy a otro lado, que es a los chicos más chicos. A Lía Lía, a Truet, a qué sé yo, a Corbalán, a Bresan, no sé. Bueno, decir que para la selección nacional es importante los siguientes pasos de Luca Vildosa y de Bolmaro, porque hay 10 años para ellos en nuestra selección, en los puestos de 1, de 2 y 3 como jugadores principales. Bueno, a mí me parece que son muy importantes. Bajo a los nombres que vos me acabas de dar, es re importante que pase ahora. Para mí la selección está en un año muy importante, aunque no vayamos a jugar lo importante. Porque estamos en una clara reconstrucción. Entonces, ¿qué pase con Juan Fernández? ¿Qué pase con Cáfaro? ¿Qué pase con Truet? ¿Y qué pase con Alía? Es decisivo por el puesto, en el lugar en el que juegan en la cancha, que necesitamos desarrollar estos hombres grandes para la selección. Uh-huh. Unos tienen un físico increíble, los otros tienen una calidad técnica buena, los otros dos son muy jovencitos. Necesitamos meterlos en el microondas. Sí, sí, sí. A los cuatro, cada uno con lo que tiene para mejorar. El desarrollo de los jugadores tiene cosas físicas, cosas técnicas, cosas tácticas, cosas mentales. Y estos cuatro jugadores es muy importante acompañarlos en ese proceso. Acompañarlos. Y Corbalán, Juan y Marcos lo han hecho bien y es interesante ver qué pasa. Juan y Marco tomó una decisión bárbara al lugar que fue. Ahí hay mucho IQ, antes lo nombraron ahí. Cualquier cosa que hagan los hermanos Gasol tiene sentido desde todo punto de vista. Tiene garantía. Se refiere a Girona. Bueno, sí, a Girona, perdón. No, tranquilo. Y ahí hay algo importante, Juan y Marcos. Bueno, lo entrevistamos hace poquito. Y Corbara, perdón. Y cumplía como con una linda escalera de objetivos. En Le Plata primero, con el Barcelona B, después en el Leida y bueno, ahora en la CB. Sí, y acá lo de la escalera, salvo Ginóbili, que siempre la escalera fue así, y mecánica con turbo, bueno, después la demás persona no es siempre una escalera, y esto de Bolmaro, es un fiel ejemplo de que no es importante. Yo creo, claro, hay un momento en el que te toca, porque digamos, el hombre y su circunstancia, y te toca, y te vas a la NBA tan tempranito como fue él, y pueden pasar diferentes cosas, ¿viste? Estamos hablando de un super jugador como Campazzo, que le puede tocar una cosa como la de Dallas. No pongo lo de Denver, porque para mí Campazzo jugó, demostró ser un jugador de NBA y jugó bien en Denver. Entonces. Y Corbalán también tiene cosas técnicas para seguir desarrollando por el puesto en el que juega.
tiene una pierna increíble, uh-huh. es valiente, bueno, tiene algunas cosas técnicas para desarrollar, si quiere ir al siguiente nivel. Creo que tenemos talentos. Hay incluso otros jugadores del U19 y de jugadores de esta concentración que va a ir a Bahía Blanca que tienen cosas para decir. Interesantes. Sí, que tienen cosas interesantes. Bien. Una vez el Chapu nos dijo una frase que a mí me quedó grabada y la he nombrado en el programa varias veces, así que disculpen la repetición. Pero el Chapu nos dijo, a la NBA no la tenés que buscar vos, la NBA te tiene que buscar a vos. Y contabas que fuiste como 10, 12 veces a entrenar a San Antonio, entonces me imagino que habrás visto 25 casos como el de Bolmaro. ¿Estás de acuerdo con esta frase del Chapu? Digamos, para nosotros, para nuestra idiosincrasia y nuestro estilo de juego. ¿La mejor escuela es Europa o vislumbrarte por ir a la NBA? Puede llegar a ser negativo o positivo, ¿cómo lo ves? No hay una receta única, no hay un camino único. Es un traje a medida para, depende del talento que estamos hablando, en el equipo que estemos hablando, con el entrenador que estemos hablando. Y en el momento en el que caes, claro. La frase de Chapu tiene mucho sentido. Lo que pasa es que no te olvides que Chapu fue en un momento en el cual iban jugadores hechos. O sea, Chapu cuando fue a la NBA era un crack. Eso cambió mucho. Ahora. Era un crack. O sea, cuando fueron a la NBA, Chapu Nocioni. Quise decir Nocioni, Scola y Oberto. Habían estado quinteto ideal en los campeonatos del mundo. Habían jugado la final del mundo. Dominaban la Liga CB y la Euroliga. Entonces, en este punto, ahí te tienen que venir a buscar a vos. Claro. Pero. ¿Alguien puede creer que a un jugador joven lo lleven para desarrollarlo en este proyecto y le pase lo de Deco en Oklahoma? Puede pasar. Y tampoco pasa nada. Se corrige y ya está. Hablabas un poco de la cita importante, que obviamente es el Mundial de este año que no vamos a jugar, pero conforme pasan los días, cada vez se bajan más y más jugadores importantes. Nikola Jokic, Domantas Sabonis, Giannis está en duda... montón de los serbios. Wembanyama, Micić. Wembanyama. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Sentís que los jugadores internacionales le dan más valor al Eurobásquet y a los Juegos Olímpicos? ¿O sentís que simplemente es un mal timing porque justo son en años consecutivos? Yo creo que la NBA le da más valor a los Juegos Olímpicos que al Mundial. Y todos los jugadores involucrados con la NBA tienen ese chip. Más facilidades. Algunos tienen el chip y otros... aunque no lo tengan, le ponen más trabas el equipo NBA para ir al Mundial que al Juego Olímpico. Ahí hay una cosa. Ahora hay una dificultad puntual por años consecutivos, por la pandemia, que no va a estar más después, pero sí que hay, porque también por ahí agarran un jugador y le dicen, che, hace 24 meses que no descansás 30 días, que no descargás molestias, lesiones y dolores, y que no cargas con un trabajo físico para... la temporada que va a venir. Después tenemos que meterte en la descarga, que no juegues back to back o lo que fuera. Y bueno, y pasan esas cosas. Una de las personas que se bajó es Hachimura, a quien dirigiste en Japón. Primero, poné en contexto a la gente, porque a nosotros ya no nos has contado, pero poné en contexto a la gente qué es Rui Hachimura para Japón, qué es para el deporte japonés. Y después, contanos si te sorprendió la baja de él. No sé si... creer o no el comunicado de que quería concentrarse en la agencia libre o si hay alguna historia detrás, la verdad no lo sé, pero ¿qué te pareció a vos la baja? Después de 72 horas. Firmó al otro día. Claro. Al otro día, sí. O sea, la concentración. Estaba todo cocinado. Bueno, estuvo bastante concentrado, evidentemente. Salvo que hablara muy rápido ese día. Estaba cocinadísimo. No, bueno, mirá, Hachimura es el mejor jugador de la historia del básquet de Japón. Lo es. A este momento, por un poco de diferencia con Yuta Watanabe, pero potencialmente él tiene para ser claramente el mejor. Desde que está en la NBA ha tenido dificultades para jugar con la selección de Japón. Cuando íbamos a verlo a él y estaba en Gonzaga, todas eran facilidades, no hablo de Gonzaga, hablo de Rui y de Gonzaga,
Y desde que él está en la agencia de representación de Wasserman y en la NBA, todas fueron dificultades. Ok. Esto no, es solamente poner en contexto. Es él el que tiene que tener el compromiso de jugar con Japón y dedicarle el verano, el tiempo del verano. Que esta vez no juegue siendo el Mundial en Japón es una baja dolorosa. Siendo Mundial en Japón para la y JBA. Viniendo de la mejor temporada de su vida. Es que él es cada vez un poquito mejor porque tiene 25 años, Rui. Vos pensás esto, Rui es tiene... Es su primera postemporada, a fin de cuentas. Rui tiene 25 años, es su primer postemporada. Ha jugado con jugadores como LeBron James. Él es todo mejor cada vez. Y Rui cuando va a los 19 años a Gonzaga, no había jugado competencias formativas destacadas. Ni en el trabajo, ni en el entrenamiento diario, ni en la competencia. El básquet japonés sucede en los colegios y en las universidades. Uh-huh. Y no es lo mismo que un pibe de Serbia, de Argentina o de España que juega bien a los 16 años y ya entrena con la primera desde ahí. Con lo cual, el periodo ese de progreso se acelera enormemente. Esto no sucede. Completa una formación, pero no madura más rápidamente. Con lo cual, Rui era lógico que sea cada vez un poquito mejor. Eli Watanabe y otro que se llama Yuda Ibaba, que son los que tienen las condiciones físicas para jugar en el básquet internacional actual. Bueno, nada, pasa eso, de que Rui no va a poder estar en el Mundial y seguramente fue un golpe para la selección de Japón. Esta es una predicción muy temprana, a sabiendas de que no paran de bajarse jugadores, pero ¿tenés algún candidato al Mundial? ¿Alguno te gusta, no te gusta? Los candidatos pueden cambiar, depende de bajas. Sí, sí, obvio. Pero tengo como candidato al Dream Team. Uh-huh. Australia. ¿Es el Dream Team este de Estados Unidos? No, pero con las bajas que hay y con lo que armó Kerr, que ahora Kerr estuvo en China y en Tokio. Ya no pasa que no conocen el básquet FIBA. Entonces cuando construye para el torneo que va a jugar. Entonces fichó varios defensores que pueden tomar a los mejores jugadores de los equipos rivales. Varios jugadores que juegan que tienen de tres puntos, algunos jugadores que con el tamaño que ellos tienen y cómo son en defensa y en ataque con respecto a jugar de rim protector y de tener mucha dinámica para jugar con cuatro tiradores y él, uh-huh. Pueden hacerlo bien. Todavía no hice un análisis tan profundo, pero cuando miré la lista, lo que vi dije, no van los mejores. No gana seguro. Me parece que dentro de ese contexto este hizo todo bien. Hablo de Kerr. Es un equipo balanceado, digamos. Sí. Pero volviendo a la pregunta. Australia y Canadá tienen de todo. Canadá viene fuerte. Francia tiene de todo. Vamos a una pregunta, porque dije el otro día un statement que capaz me equivoco. ¿Este es el mejor equipo en nombres que presentó Canadá en su historia? Sí. Sí, yo lo chequeé lista por lista de Canadá en todos los torneos importantes y el mejor había sido un Nash. No quiero bajar de valor, pero quería un Nash con alguien. Un Nash no, con no, Rick no. Fox. Hay muchas, sí, pero el Nash con era Nash muy tenía chico, 20 Nash años, con claro. Fox. Sí. Nosotros quedamos eliminados en Puerto Rico con Nash en Phoenix, que le defendimos el primer tiempo. Sus pases y hizo 18 puntos, creo, y le defendimos el segundo tiempo los puntos, hizo 11 asistencias, hablo por tiempo, ¿no? En un tiempo. Y él le dio la clasificación, pero los compañeros no tenían. Yo pienso que este es el mejor canal de todos los tiempos. Australia tiene. ¿Con qué? Francia. Eslovenia. España. Estados Unidos. Esos son mis candidatos. No descubrí nada, ¿no? No, está bien, pero son no di ningún tapado. No, Australia me sorprendió un poco.
Y fue medalla de bronce en Tokio. Y va con los mismos jugadores y alguno más todavía. No le bajaba el valor, simplemente que no sé si... El básquet australiano es mucho más destacado que el que pensamos desde América y piensan desde Europa. La liga australiana... Yo seguí jugadores muchas veces. Mi hijo Tomás fue ayudante de Andrés Lemán y entrenador de la selección de Australia durante 7 años. Y lo que él tiene de armado como sistema de juego y de entrenamiento... En un balance FIBA NBA estaría top 5 o 6 en Euroliga. Y bueno, el tamaño que tienen los jugadores australianos y el vínculo con la NBA de 25 años, ¿no? Sí, y conocerse hace tanto, tienen un proceso larguísimo los australianos. Decías al principio de la charla que estabas dando justamente charlas, no quería decir charla y charla, pero se me metió ahí la palabra. Perdón, mamá. Ya lo dijiste como 4 veces. ¿Querés decirlo de vuelta? Chao. Prometo sinónimos para el programa 2. Decías que dabas charlas corporativas y sé que te interesa mucho el tema del liderazgo. Sos un líder de equipos o fuiste durante muchos años líder de equipos y de personas. ¿Quién te sorprendió en su manera de liderar como jugador? Te hablo, no te hablo como entrenador, que básicamente tiene que ser el líder, sino ¿quién te sorprendió como jugador? Que quizás no siendo el mejor jugador del equipo era un gran líder. Pasa eso. ¿Pasa mucho? Y pasa, promedio pasa. Bien. Porque tiene que ver con la personalidad y la mentalidad y las herramientas que esa persona tenga y la gana de hacerlo, porque no es cómodo ser líder. Ser líder significa defender el bien común permanentemente, estar al servicio de los demás, ayudar a todos. Y bueno, a veces pasa que una persona, un jugador aceptado por el resto, es el líder sin ser el más talentoso. Bueno, en la selección argentina lo de Ginóbili y Scola fue notable, juntándolo de jugador también. Cada uno con su estilo, fueron líderes extraordinarios. Bueno, en cada equipo que he estado ha habido, ¿no?, algún líder en general. Una vez me tocó en Boca a Jerón Minsi, un jugador puertorriqueño que era un líder extraordinario, que llevó al equipo al siguiente nivel. ¿Los reconocés viendo los partidos? ¿Si yo no estoy dentro del equipo? Sí. Sí, sí, si veo un partido en vivo... ¿Te mirás una serie de Filadelfia contra...? Sí, sí, sí. ¿Reconocés? Sí, ¿te das cuenta? Sí. ¿Alguna vez...? Sí, sí, bueno, de Filadelfia, ¿qué? Tucker decía, hacía 2 puntos y era el que estaba ahí movilizando situaciones, ¿no? Contagiando una... digamos, empujando a los compañeros a que algunos necesitan mejorar su nivel de concentración, de tener la atención plena en el presente y de competir más duramente. También la que tuvo la selección argentina es que en otros momentos lideraba Prigioni, en otros momentos Nocioni. Antes de eso, Pepe Sánchez, o sea, tuvo muchos líderes situacionales. Bien. La selección. Y eso te hace muy fuerte. Muy fuerte. Que pueda haber varios líderes que contagien o que transmitan diferentes cosas que al equipo le hacen bien. ¿Alguna vez te tocó de errar feo en la lectura de esos líderes? Y decir, estaba depositando demasiada atención o estaba dándole mucho a este jugador que finalmente no está siendo el líder positivo que necesito que sea para mi equipo. Me tocó errar en cuando era joven en pedirle a alguien que lidere cuando él no quería. Lo primero que hay que preguntarle es si lo quiere hacer. Y entonces, porque era el mejor jugador y el que más experiencia tenía, decirle hace esto y se terminaba cayendo la situación. Y era el año 1999 y terminaron unos pibitos que ya nombré, Pepe Sánchez, Ginóbili, en el vestuario, tomando el liderazgo de ellos, cuando yo se lo pedía a otro jugador, que no lo sentía hacer. Entonces eso
lo aprendés con el tiempo, que también tiene que ser verdad y tiene que sentirlo. Entonces ahí vos vas apoyando. Después, esto de líderes negativos, líderes positivos, no sé, yo no lo comparto tanto, viste, que sea líder negativo el que tira para abajo. Yo lo que creo es que no hay líder, yo creo que es una persona que resta. Claro. No me da ganas darle el lugar de líder. No tiene categoría de líder, digamos. Claro, y yo combato esa situación. En todas las demás, trato de que alguien que se equivoca volverlo al camino, por segunda vez también, en entender los errores. En la situación de que alguien juegue para él y no para el equipo, o trate de tirar para la vagancia, me enfrento porque sé que nos va a llevar a la ruina. Entonces prefiero tener 11 en el buen camino que 12 confundidos, ¿no? Que lo quito de ahí. Y no me da ganas de decirle que es un líder. El problema es cuando es quizás tu mejor jugador. Ese es un problema real, porque una cosa es borrar o enfrentarte con el 6 de tu equipo. Y otra cosa es cuando quizás el que está dando el mal ejemplo es tu... Sí, y también cuando te toca, depende qué nivel de espalda tengas o en la situación que te va tocando, que a veces va cambiando para el entrenador. Claro. ¿Viste? Pero sí que entiendo que son situaciones que hay que gestionar, que enfrentar, siempre tratar de con la persona llegar a un acuerdo. Si es el mejor jugador y tiene este tipo de mala influencia, se puede sostener más cortito, se le puede proponer algo para hacerlo una cantidad de tiempo y después separar los caminos, y mientras tanto proponerle algo que le convenga. Total, ya estamos acá todos, bueno, y eso es más posible 3 meses que 5 años, ¿no? Pero bueno, siempre en esto también se va evolucionando y se van desarrollando herramientas para manejar este tipo de cosas. Un entrenador es sus conocimientos del juego, la capacidad de comunicarlo y la construcción de la confianza. Los conocimientos del juego, tratás de aprender todos los días algo más. En la comunicación también, porque han cambiado. Digamos, la comunicación hoy con los jóvenes es cortita, incluso a veces es con herramientas tecnológicas. El periodo de atención es mínimo. Claro, digamos, si a mí me agarran Darras y Campana, que no limpia la hacia ver el partido entero de los rivales, me matan. Claro. Que ahora le pones 6 minutos, 5 partidos, compactado en 6 minutos, con efectos especiales. Pasa que los pibes en la Play 5 tienen unos gráficos increíbles. Bueno, ustedes porque son grandes y no juegan a la Play. Y nosotros jugamos al NBA Jam. ¿No? Claro, no. A mí no me metas en esa bolsa. No, él no está en esa bolsa. Yo sigo en el NBA Jam. ¿No ves que toda la estética es parecida al NBA Jam? Porque yo sigo con el Sega Genesis. Estamos jugando muy poco, Julio. Bueno, hablando de gráficas. Estamos jugando menos. Ahí lo ves. Hay una barrita ahí abajo que dice que llegamos al 88% del objetivo de cubrir los gastos para ir a Santiago del Estero. Ese objetivo, mira, yo no sé cuánto faltará, pero Joaquín González. O debe ser González que quedó ahí, como había cupo de caracteres para meter el nombre. Lo hizo saltar. O sea, estamos muy bien. Gracias a Joaquín, gracias a Alberto, ya lo dije, Micaela, Nicolás, Inti, gracias a todo el chat que veo que está movido. Muchas gracias a todos por el apoyo. Julio, uno de tus jugadores predilectos, Steph Curry, eligió su quinteto ideal de la historia de la NBA. Y estos son los nombres: Magic Johnson, Michael Jordan. Te estoy imitando, sí, un poco, ¿no? Sí. Kobe Bryant, Tim Duncan y Shaquille O'Neal. ¿A priori estás de acuerdo? ¿Te gusta? ¿Falta alguno? ¿Sobra alguno? Estoy con los 5 y me falta LeBron James en algún lugar. Y pero tenés que sacar a uno, lamentablemente. Tenés que sacar a uno. No se puede viajar con 6. Claro. Y hay que sacar a Kobe o a Tim. Mirá, me sorprendiste. Sí, Tim, no. Tim, ¿en tus ojos es el mejor a la pivote de la historia? En el tiempo en el que jugó, sí. Sí. O sea, ¿hubo después de él uno mejor? No. Pero él no tiraba de 3 puntos. Claro, correcto. ¿Sí? Entonces hoy por ahí Tim jugaría de 5. Correcto. Como bien. Está jugando hoy, ¿no? En el que ya hay... Me diste una respuesta compuesta. La tuve que digerir. Te pido disculpas. Fue importante. Fue muy buena la respuesta. Muy buena.
Shaquille, a veces no somos conscientes de lo que era este gorila en movimiento. La locura. Era un tren de alta velocidad, dominante, que tenía talento. Claro. Entonces, a veces no hay, con los espacios actuales, yo no sé cuántos puntos, porque se juega con el spacing, 3 afuera de línea de 3 puntos, 2 adentro, 2 más 2 defensores, más menos cantidad de tiros de 3 puntos, hoy con 2 jugar en las esquinas, 2 acá, y Shaquille en la espalda de la defensa en la pintura, ¿qué haces? ¿Qué haces? Claro, hace parecer un niño a Embiid. ¿Qué haces? Y también tirarle una pelota al poste y que lo esté defendiendo un 5 bajo, o te agarran una rotación baja. Alto, alto, ¿para qué querés bajo? Sí, alto también. Si a los altos era más fácil, no lo por eso atacaban en velocidad. Estoy en San Antonio, ahí en el 99, un día, y ya cuando circulaba de local, ¿no? Viajaba con el equipo en el avión y estaba en las reuniones de entrenadores, en el vestuario, en todos lados. Bueno, y miro en la oficina de Buford y decía los salarios de todos los jugadores y decía $1,000,000 Felton Spencer, que jugaba mal. $1,000,000 de hace 25 años. Cuando el CAP era 23, claro. ¿Entendés? Y digo, claro, esta gente es inteligente. ¿Por qué le están regalando un contrato del triple de lo que vale? Y entonces le digo, Arcy, ¿por qué $1,000,000 Felton Spencer? Y porque tiene que defender a Shaquille. Cada vez que jugamos en el oeste los partidos contra los Lakers, necesitamos que defienda a Shaquille estos minutos de, no me acuerdo cuál es, cuarto me dijo, porque si no David Robinson se nos cae para el partido. Entonces lo tenían contratado nada más que para esto. Digo, pero ¿y eso se justifica? Lo tienen todos los equipos, me dijo. Yo era chico y no me daba cuenta en ese momento, pero cuando Shaquille cambia de conferencia, aparecen un montón de cinco que empiezan a ganar mucha plata y no estaban en los planes. Quizás eran agentes libres y de repente te tienen que contratar porque necesitan defensores de Shaquille. Y ahora que somos grandes y lo analizamos y lo vemos, cada vez que un jugador o cambia de conferencia o se vuelve muy fuerte, los equipos automáticamente empiezan a pensar, ¿con quién lo voy a defender? Él me dijo, en el oeste lo tienen todos los equipos, el anti-Shaquille. Claro. Bueno, Julio, hacerte una nota a vos tiene un desafío, que es que diste tantas que es muy difícil hacerte preguntas que no te hayan hecho nunca. Me tomé muy en serio. Me tomé muy en serio la tarea. Y de todos los ping-pong. También me gusta un poco, ¿eh? Sí, claro, la vida, que le pregunte, la vida tiene más cosas. Estoy seguro de que de todos los ping-pong que te deben haber hecho de la Federación Dorada. Me gusta cuando voy, ponele cualquier otro. Elegí un programa, no sé. Tenenbaum. Todo pasa. Más de, con moda. El de One Right Shot. Sí. Me gustan las preguntas divertidas. Fuera de... Y cuando la de acá también. Pero también en el básquet podríamos meter un toque, ¿no? De claro, un poco más claro, de una parte que eso tiene somos nosotros. Eso vino doble. Eso vino doble al mercado. Dominaremos, Julio. También. Debes haber hecho muchos ping-pong de la generación dorada de quién es el jugador con el que, no sé, el que más ronca, el que más, todo aburrido. Ronca yo no sé porque yo no duermo con los jugadores. No, pero por ahí sentiste algún rumor. Sí, se escucha, se escucha. Nosotros tenemos acá un ping-pong de la generación dorada con consigna. Por ejemplo, ¿con qué jugador de la generación dorada irías a un museo de arte? A ver un museo. ¿De arte? De arte. ¿A quién? ¿Con quién Shinobi te gustaría ir? Con Shinobi. Sí. Lo que más. Hay, no lo podés reutilizar. Sí, en el reutilizar tiene que ser Ginóbili, porque Scola también al llegar al museo sabría todas las obras de arte que hay, quién la pintó, cuánto valen. Ya haber hecho tú un... Esta ¿entendés? Es la época oscura de Velázquez, ¿entendés? Julio. Podemos ir claro. Él me diría todo eso, pero la realidad es que no sé si le gusta tanto ir ahí, si no él tiene otro... Y por ahí va, y por ahí lo estoy... No, estoy diciendo esto de Luis y no es justo, pero Manu, estoy seguro que esas otras inquietudes, bueno, y haría lo mismo. Me guiaría él, lo seguiría él. Es re curioso, Manu. Bien. Manu. Perfecto. No Manu Lamas al Guggenheim, entonces sabe todo lo que están mostrando hoy por hoy en Bilbao. ¿Con qué jugador de la generación dorada te anotarías en CrossFit? Esta se engaña a Pichanga porque yo ya sé con quién vas al gimnasio. No, pero ir al gimnasio no es lo mismo que ir a CrossFit. No es lo mismo. CrossFit, manija. Chapu.
Chapu, Chapu sí, ese es un enfermo. Ideal para CrossFit. Un enfermo. Es muy buena. Un beso, Andrés. Te mudás y el balcón de tu nuevo departamento está un poco vacío, tenés que ir a un vivero. Tenés que ir a un vivero, hay muy lindos en General Rodríguez, yo conozco por ahí, pero hay muchos partidos. ¿Con quién irías a un vivero a elegir las plantas para tu balcón? Oberto. ¿Por qué? Porque tiene... sensibilidad. Es multitasking. Entonces, por ahí, en la bodega de Catamarca, o cuando... Fabricio empezó haciendo un programa en Valencia de Todo Menos Básquet de radio. Y claro. Hizo varias casas y es candidato a ir al vivero a comprar. Es muy bueno. Oberto, voy con Oberto. Es muy bueno. Esta es excelente. Es excelente. Esta es la mejor de todas. ¿Con quién te juntarías a ver una gala de Gran Hermano? Tendría que repetir. No vale repetir. Quiero contar que el primer Gran Hermano que se dio en España, al Chapu lo teníamos que sacar de... O sea, bajamos del avión y iba corriendo al aeropuerto a la pantalla a ver a quién habían sacado de la casa. Chapu, vamos al hotel. Lo vamos a enfermar la próxima. Sí, sí, bueno, entonces, Gran Hermano, Carlito Delfino. Perfecto. No tenía Cholulo, Galancha. ¿Y a quién llevarías a ver al Ciclón? Tendría que repetir, no voy a repetir. No se puede. Ver fútbol. Vamos a poner ver fútbol. Porque... No, pero no es lo mismo ir a ver la final de la Champions que ir a ver a San Lorenzo. Claro, a ver la final de la Champions vamos todos. No, te prometo que no es lo mismo. ¿Sí? No sé. Bueno, cuando vimos a San Lorenzo Real Madrid nos dimos cuenta que era lo mismo. No. tiene que ser otro. No vale Gaby Deck tampoco. Que jugó para San Lorenzo. No le molestaría. Tiene que ser uno que ya sepa quién es el gordo ventilador, porque si llega a la cancha y se encuentra con eso, se puede sorprender mucho y no querer. Sí, a Carlito Delfino le gusta el fútbol. Bueno, vamos a dejarlo repetir. Si es muy obvia la respuesta, repetí. A noción y otra vez. Sí, lo matás, lo estás matando, le digo. No le gusta el fútbol. Bueno, lo quiero a noción. Bien. Terminamos con esta. Vos sabés que está el Barbenheimer a flor de piel. Barbie y Oppenheimer son las películas más vistas, con más taquilla hoy en día. Yo vi Oppenheimer. No me cuentes nada. Julieta vio. No, no, quería decir que no me cuentes nada. No me cuentes nada. Mayordomo, no. ¿La viste en IMAX o la viste en un cine común? Cine común, tres horitas. Es un error cabal. Hay que leer. Un error cabal. Una película que está pensada para IMAX. Bueno, no importa. ¿Con qué jugador irías a ver Barbie y con qué jugador irías a ver Oppenheimer? Son diferentes, ¿no? Sí. Oppenheimer, Pepe Sánchez. Bien. Y Barbie, con todo respeto, tengo que repetir no a Carlito Delfino. ¿Por qué? Y es muy elegante, le gusta mucho. Bien. Muy cuidadoso de la estética. Ahora son todo, pero Carlos lo era... En su momento. De entrada. Ok. De bien. Entrada, ¿viste? Si sabía que iba a salir tan bueno esto, hubiera preparado 14, pero esa era la última. Así que la próxima vez nada de perseguidor y zona, vamos directo acá. Sí, ¿para qué te pregunto? Me llama cuando me puedes contar qué claro, vas a ver. Barbie con Carlos. Me gusta. Pero lamentablemente, bueno, esto ha sido todo. Gracias, Julio. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tu tiempo. Somos muy apreciativos del tiempo, de la gente. Así que gracias por habernos dedicado el tuyo un rato acá en W. Nosotros vamos a seguir con el programa, pero espero que lo hayas pasado muy bien. Me encantó la entrevista en sí y acompañarlos en este primer día. Me gusta mucho lo que hacen. Les recomiendo fuerte W. Y apreciativos, no sé. ¿Existe? ¿Se dice o no? ¿Sabes qué dudé? ¿Sabes que el Flaco Nogueira y iba a decir apreciadores? Son apreciadores. Fanáticos de crear palabras. ¿Lo googleo? ¿Cuál es? Crean palabras. Para mí, lo quiso decir, como viste, en medio en Spanglish. Apreciativo. De la apreciación o relacionado con ella, chicos. Existe. Muy bien, gracias. Entonces, ve, aprendí algo. Te dije, mamá, lo mejoré antes del programa 2. Gracias, Julio. Espero que haya pasado muy bien. Y nosotros seguimos, chicos, con Nachi Kicks, que si te perdiste el video domingo, del otro día, te doy un resumen acá. Así te sacas las ganas y por lo menos ves que viene Argentina y Nachi nos muestra cositas. A ver. Arribaron por primera vez al país encabezados en su lanzamiento por Grid, a quien le agradecemos que nos compartió este colorway
el colorway de debut, que es absolutamente impresionante. Miren lo que es esto, white metallic gold, si quieren la definición oficial, de lo que es, sin ningún tipo de dudas, bajo el ojo de todos los especialistas, el mejor calzado de básquetbol del año 2022. ¿Por qué decimos esto? Porque si no tienen memoria o recolección de lo que son las zapatillas de LeBron James, bueno, sepan algo. Históricamente fueron zapatillas mucho más grandes, de caña alta, pesadas, con tracciones hasta por momentos dudosas, y todo eso nos hacía pensar qué tenía o por qué habría de cambiar, porque la realidad es que LeBron James se sentía cómodo en ese tipo de siluetas. ¿Qué pasó? Nike y LeBron tuvieron un acuerdo entre manos y dijeron: pensemos esto, no solamente para mí, sino para las futuras generaciones. Porque el miércoles 19 de julio ha sido una jornada muy... ¿Estamos? Vamos. Estamos, fue brusco. Me pongo como la negra Bernasi, de vuelta. Bueno. ¿Se pueden? Bueno. Rodri, ¿se pueden tirar los auriculares, romper los vidrios? No, no, no se puede, no se puede. Me pongo como... Ah, es tremendo. Che, Nachi, ¿trajiste cositas? Porque yo te vi con cositas. Traje cositas, traje cositas. ¿Te digo a mi espalda? A mi espalda. ¿Qué tenés? Le agradecemos a la gente de Game 7. Esas son las Jason Tatum 1. Y los chicos de Game 7 cumplen un año. Cumplen un año de su creación. Y van a hacer un sorteo con doble doble. Van a estar sorteando un par de zapas de básquet. Así que es cuestión de que se anoten y se sumen. Pronto vamos a hacer un posteo conjunto para que vayan a poner su nombrecito, la típica, roban a los amigos, qué sé yo. Y tiene una chance de participar por un par de zapas de Ribeño. Yo no sé si estoy habilitado a participar, no. Pero sí estoy habilitado a hacer un, lo voy a decir como lo dice el mensaje, agradecimiento grosso. Sí. A Edu Forte. Amigo mío, de toda Edu, la vida. Edu siempre presente. Lo conocí en tu casamiento, fue un placer. Tipazo. A Mati Gornati, otro amigo tuyo. Che, mis amigos son unas ratas. Y pasa que yo giré el mensaje justo antes del vivo y... Mauri, ¿qué está pasando? Te miro a vos, que seguro estás ahí mirando. Mati, te quiero. Güense, te vas de vacaciones. No. Bueno, Agustín Tello, ese no es amigo de nadie. Agustín Tello, no, mío no es. Y Rodri, que es amigo de todos, al revés. Claro. Rodri es amigo de todos, así que gracias a Rodri, que siempre está presente. Y estaba, hoy mandó un mensaje como diciendo: no puedo más de la manija, necesito que arranque. Ya está más nervioso que nosotros, Rodri. Extraño. Pero contame qué otros lanzamientos hay, sea en Argentina o no, para mostrarle a la gente en, bueno, este lo, micro Nachi Kicks. Lo que se veía en el clipcito de recién, gracias Facu, que son las LeBron 20. Ya están en dos colores en Argentina, en Grid, en Nike.com.ar, en Move. Están buenísimas estas zapatillas. La semana que viene las traigo, se las muestro. Están este buenas. Es el colorway de debut. Y además... llegaron las zapas de Kerry. Son las Kerry Flow 10 en el colorway Splash Party. Estas zapatillas me las vas a ver en los pies el domingo. Pero, mejor dicho, el sábado. ¿Que no vamos a ver el sábado? No, me las vas a ver en redes sociales con esto porque estaré en Bahía Blanca. Es que había plan y no me habías. No. En una acción de Ferreira Sport, nos van a vestir de pies a cabeza. Con Under Armour, están buenísimas estas zapas, están 90 lucas. Muy en lindo, la página de Ferreira. ¿Cuánto? Sport. ¿Cuánto? 90 sí. Más, tráeme dos. Sí. En la página de Ferreira Sport y de underarmour.com.ar. Y además salió una zapatilla que parece medio futurista, pero esta zapa tiene un pasado, que son las Crazy Infinity 3 en este caso, las de colección de Remember de Guaya Díaz. Estas fueron las zapas, el primer modelo de Kobe Bryant. Para los nostálgicos, bueno, todo eso se actualizó bajo la tutela de Jerry Lorenzo y sacaron estas zapatillas que ya están a la venta mundialmente. Es cuestión de tiempo para que lleguen a Argentina. Son raris estas, ¿no? Estas son raris, yo las banco. Vos las bancás porque estás auspiciado por las tres tiras. Le agradecemos, ¿no? Claro. A mí que no me mandaron nada, puedo decir yo directamente que no. Sí, vos si lo quieras. No lo sé, Rick. Pero bueno, se cumplieron 100 años de la creación de la Federación Catalana de Baloncesto. Catalana de Baloncesto. Che, boludo, estoy mal con lo de Rosalía. ¿Con lo de? Con lo de Rosalía y Raúl Alejandro. Falleció Sinead O'Connor. Eso te debería poner mal. No. Me dijo Wendy que se separaron, boludo. A mí no me interesa tanto. Bueno, perfecto. Vamos con Argentina y Cataluña, entonces. No, pero de Sinead O'Connor sí. ¿Querés que charlemos de eso? No. Perfecto. No me interesa. Argentina fue invitado al partido con Cataluña a jugar un partido de exhibición, obviamente. Y a Pablo Prigioni esto le venía bárbaro. Porque la preparación de Argentina es en España, Nachi. Es en Alicante. Y además tiene para probar jugadores jóvenes en esta renovación de la que hablaba Julio también, del seleccionado argentino. En el partido de ayer, Nachi no fue
Partícipe Juan y Marcos, justo el jugador que habíamos entrevistado. Qué sal, ¿no? Por una carga en el isquiotibial. Y también dejaron descansar a Luca Vildosa y a Lancha Delfino. ¿Te puedo decir algo? Lo que quieras. Muchachos, quiero saber cuántos somos. ¿Cuántos somos? Yo no lo sé tampoco. Somos 208 en vivo. Hermoso. Tengo una bomba para tirar ahora en vivo que vos no la sabés. Upa. Tengo una bomba para tirar. Necesito que seamos 250 y mínimo 300 likes. Y es posta a posta la bomba. Es el mejor invitado jugador actual en la historia de WWE. Ya te lo tengo garantizado. Si lo Pau Gasol, chicos, el doble. No, Reyes es retirado. Ah, actual, jugador actual. Actual. Excelente. Actual. Te caes de orto. Bueno, tranquilo. No te caes de orto. Nos van a banear el te caes de no cola. Tú, G6. Te caes de cola. ¿Qué te pareció el partido? Bueno, chicos, la de quién, porque quiero saber yo también. Y no me lo puedo decir ahora, estoy acá. ¿Qué te pareció el partido de Argentina? Lo vimos. Bueno, el partido, a ver. No sé si tuvieron la chance de verlo. Los que están del otro lado, se los contamos. Básicamente, como decía Nico, es un amistoso con todos los tintes de amistoso, habidos y por haber. Lamentablemente, Juan y Marcos, Luca Vildosa tampoco jugó. Luca de Lancha, sí. Y Carlos Delfino tampoco. Dicho esto, Argentina alineó con Campazzo, Redivo, Garino, Brusino y Francisco Cáfaro. Detalle no menor, lo de Francisco Cáfaro, que fue titular y a la NBA, como solemos ver, no jugó tantos minutos y después lo suplantaron una suerte de tándem de dos jugadores que parecían uno. Sí. Tomás Chapero de un costado y Juan Fernández del otro. Sí, me parece que Prigioni lo tuvo a Juan Fernández definitivamente como ala pivot en este caso. Y creo que por lo que vimos puede llegar a ser el plan, ¿no? Porque hay otros pivots más definidos que él en el plantel. Así que me parece que definitivamente lo está llevando para ese lado, para el lado del ala pivot. Después, por otro lado, tuvo muchos minutos Corbalán, muchos minutos. Uy, qué lindo estas imágenes, Facu. Maxi Fiedelup, sí, si nos salta la monetización, te. No, no salta, dice. ¿Ya la probaste? Estás muy confiado. No lo probaste, me quiero morir. Ah, probaste, perdón. Porque Edu Forte, ¿sabes qué? O sea, Edu Forte se está ayudando, pero no quiere ayudar a. Claro, Edu Forte, la geolocalización de Edu Forte es en Barcelona. Bueno, la pone Facu. Si salta, la pone Facu. Listo. Ya está. Perdón. Listo. Vende alguna de esas gorritas lindas que tiene y no. Qué boludo. ¿Te puse algo? Estoy contento. Para de pedirme permiso, decir lo que quieras. Estoy contento. Es tu programa este. Estoy contento, porque estamos poniendo imágenes de partido. Julio Lamas en doble. Se viene un entrevistado increíble. O sea, es el no Zoom. Sí. No es el miércoles que viene. Okay. Es un entrevistado importante, muy importante. Ok. Pero remoto. Uf, vuelvo loco. Porque está en España. Juega de la selección, lo podemos decir entonces. Jugador de la selección argentina. 310 likes, veo acá. 200 personas. Bueno, esperemos un toquecito, hacemos un par de secciones más y lo decimos en vivo y preparamos un zócalo. Si querés tirárselo a Facu. Sí, se lo digo. Ah, ya arrugó con lo del zócalo. ¿Qué puse? ¿No podés hacer zócalo? Es tremendo. Pero al final sos manco, Facundo, ¿qué pasa? Es tremendo, la verdad es tremendo. Vamos a ver las estadísticas del partido. Por ejemplo, como decía Nachi, es un partido en el marco de un festejo. Obviamente, para mi gusto, el arbitraje fue muy a favor de que haya partido. Uh-huh. Me dio la sensación de que todo el tiempo estaban intentando que el juego se empareje de alguna manera. Y Facu Campazzo, que fue 10 veces a la línea, recibió por lo menos 5 faltas más, 6 faltas más que no le cobraron. Así que me da la. Che, qué linda estética, me encanta lo que estoy viendo. 94-88 fue el resultado del partido. Y lo que llama la atención es ese 36% de triple para Argentina, que si sacamos a Redivo, que tuvo 6 de 8, se convierte en un 23%. Así que hay que decirlo también, Redivo estuvo con la mano caliente desde el principio del partido. Me gustó lo de Redivo. Me parece que necesitas ese tipo de jugadores que a Argentina no le sobran todavía, esos killers de 3 puntos. Y Redivo siempre que entra rinde. Lo charlaba ayer con Tommy y me decía a la Selem Zafar en su momento. Claro. Selem Zafar entraba, es verdad, no es el tipo más confiable del costado defensivo, es quizás su talón de Aquiles básicamente. Pero son esos jugadores que son revulsivos, determinantes de ese costado. Y me parece que Lucio Redivo fue parte clave del stretch más largo de Argentina, ¿no? Cuando tenía la mejor diferencia de tanteo. Después, tampoco quiero ser ni tirarme muy arriba con los jugadores, ni matarlos a los que no me gustaron.
entendiendo que es un partido de preparación y que se vivió como tal. Sí, también hay que decir que el reparto de Cataluña, cuando salían los titulares, los jugadores que más conocemos, ¿no? Los Pau Riba, los Rabaceda, los Parras. Parra igual fue suplente, pero cuando entraba el... No, fue titular Parra, perdón. Cuando entraba, pero jugó pocos minutos, ahí está. Cuando entraban los suplentes, había un montón de pérdidas para Cataluña que tenía claro... Déficit en el manejo de pelota. Sí. Entonces me da la sensación mucho de que robo de Facundo, ¿no? Mucho robo y mucha pérdida de Facundo, porque le hacían faltas en donde Facu casi que paraba el juego y le iba, era pérdida. Si querés, miremos la planilla de Facu, que fue elegido como jugador del partido, a pesar de que lo de Redivo fue para resaltar. Facu tiene una planilla llamativa, entonces lo seleccionamos a él. 29 minutos, 11 puntos, 9 asistencias, 5 rebotes para Facu, con 8 robos y 7 pérdidas. Sí, bueno, pero las pérdidas vienen de la mano de esta situación. Una montaña rusa de emociones. Bueno, también qué mala leche, ¿no? Lo de Juan y Marcos, porque me parece que era sí. El partido. El partido para que pueda jugar, para que iba a conocer buena parte de la oposición también. Que iba a tener minutos. Eso hizo falta un base suplente también. Recontra hizo falta un base suplente. No había. La subieron. Fielerup, Redivo, o sea... Corbalán. Me gustó mucho lo de Gonza. Y lo hicieron muy bien. Me gustó mucho lo de Gonza. No es Gonza. Es alguien increíble. Amigos, ustedes lo pedían. Pero ya llegó la... Ustedes lo pedían. No llegamos a los 250. No llegamos al... al... ¿Sí? ¿Facu en doble doble? Facundo Campazzo estará en doble doble este viernes charlando de todo. Argentina, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Real Madrid, Estrella Roja Belgrado. ¡Viernes me lo pierdo! ¡Pum! ¡Shazam! Opera la mamá. Mirá vos. ¿Cómo bueno, ajustamos el horario. ¿A qué hora se opera? No, ahí llamo al cirujano, le cancele. Sí, tirá para adelante la persona. Doctor. Sí, tirá para adelante. La rodilla está bárbara. Vos quedate tranquilo, lo manejamos con el jefe de prensa de la confederación. ¿Cómo sigue la gira de Argentina por España con los partidos confirmados? Martes va a jugar contra Venezuela, República Checa será el siguiente rival el 4 de agosto y al día siguiente Bélgica, a estos partidos a las 12 del mediodía. Y Nachi, falta un partido por quizás confirmar si se puede sumar a esta lista. Hay uno más potencial que todavía no está confirmado. Después Argentina, que termine todo este tour por Europa, se irá a Santiago del Estero. Y ahí estaremos nosotros, amigo. Es correcto, ahí estaremos. La barrita obviamente no está ajustada en vivo. Pero te digo que... Bueno, Juan Pablo Cáceres también acaba de hacer saltar la barrita. Estoy en condiciones de afirmar que llegamos al objetivo. Abrazo, Juanpi. Sin dudas, gracias, Juanpi. Llegamos al objetivo gracias a toda la comunidad de WWE. Allí estaremos llevándole lo mejor. Programas diarios todos los días de Santiago del Estero para ustedes. El que no necesita barrita... Cada vez que pido algo, Paco me dice para. Es tremendo. ¿Qué pasa, Paco? ¿Estás bien? Lo que está transmitiendo a ti, chiquito. Mamá. Paco es espectacular. ¿Querés que te reme? Te remo. Si el que no necesita barrita, aparte, ¿por qué para? Si yo no pedí ninguna placa, yo aparte. El que no necesita barrita es Jaylen Brown. Claro. Que no necesita ni a Rodri, ni a Edu Forte, ni a Tello. Sí. Ni a Juan Picáceres, ni a Micaela Barreiro. Porque es una mujer que ve el streaming de verdad. Sí, lo ve posta. Que acaba de lograr el contrato más alto de la historia de la NBA, 5 años por 3.7 millones técnicamente. 304 millones. Facu, sorprendeme. Yo ya no te la pido. Cuando esté, la tiras. Sí, hacer lo que quede. Y Nachi, me parece que estos números ya son absolutamente comunes. Le tocó a Jaylen estar justo en esta camada de este nuevo CBA, de este nuevo verano de extensiones. Porque si no hubiera sido casi que cualquier otro jugador estrella de la NBA. Sí, básicamente es tiempo y forma. Y de alguna manera también lo merecía. Y está en el... Al ser... drafteado por Boston Celtics, era capaz de lograr este vínculo que va a ser básicamente el más alto de la historia en la NBA. Pero lo que siempre decimos, ¿no? Esto se actualiza permanentemente. De hecho, Jason Tatum tiene la capacidad de firmar 5x3.28 ya el año que viene. Claro, o sea, ya podría superarlo en muy poquito tiempo. Y para hablar de eso, tenemos otra gráfica para mostrarlo, que es cuando se llegó a los 100, a los 200 y a los 300 millones en un solo contrato, que te muestra la evolución de Nachi, estás muy tostado.
de la evolución de los contratos de la NBA. El primero en llegar al acuerdo de los 100 millones fue Juwan Howard. Ahí lo vemos, uno de los Fab Five. Cuando estaba en Washington, en 1996 hubo que esperar un montón de tiempo hasta que Kerry superara los 200 y muy poco para que Jaylen Brown superara los 300. Dicen los estudiosos del tema que el próximo en pasar los 400 es Shai Gilgeous-Alexander, según lo que va a pagar el CBA y el momento en el que él tiene que extender y demás. Otras noticias de la NBA son que los Pelicans presentaron su nueva Statement Edition con la carucha de José Alvarado. No escuché un pará de Facu, así que estoy yendo al frente como loco. Sí. José Alvarado fue el elegido, así que ya sabemos que sigue. ¿No? Presentar una camiseta es un desafío para una franquicia. Sí, recordemos la camiseta de Dali, de Phoenix Suns, que estaba presentada por Kelly Oubre Jr. A ver, ¿te acordás? ¿Te acordás? Que inmediatamente fue traspasado, sí, básicamente, sí, sí, sí. Con lo cual no hay seguridad igual de nada. Para mí, donde no le pifian generalmente es con las de fútbol, porque ya saben, están abrochados, entonces es como que... El fútbol es más... El fútbol en ese sentido se maneja más clásico. Acá mañana te ofrecen a Damián y dejás ir a Zion. Claro, o sea, pero... tipo, llegó Declan Rice al Arsenal, al otro día le pusieron la camiseta nueva del Arsenal con la suplente y todo, y estábamos arriba de la celeste, ¿viste? Pero sí, a mí no me gustó mucho. Me da vibras de G-League esta camiseta. ¿La podemos ver? Sí, ahí está. Esta es la camiseta que dice Crescent City. Es muy statement la camiseta, que por lo general no tienen demasiado ni detalles ni cositas raras. Le dicen Crescent City a New Orleans porque está, si uno ve el mapa de arriba, está ubicado sobre un río en forma de luna creciente, si querés. Bueno, Nicolás. O sea, yo soy un profesional. Sí. Además cambiaron el patrón del costado, que lo veíamos en la foto anterior, y va a tener este logo alternativo que existe desde 2014 en el cinturón de la camiseta, así que no muchas novedades para la casaca, que a mí también me deja un poco de sabor, como... Sí, sabor a nada. Bueno, pero las statements son así. Las statements son así, el rojo es el característico de siempre, tampoco hay tanto para contar. Es una camiseta ok, no mucho más, que yo siento que ya la vi. Solamente que decía Nola. Sí, la igual. Y bueno. Aparte, Crescent City tampoco es que tipo tiene mucha onda. Pero bueno, lo que no tiene mucha onda es lo que le pasó a Bronny. Y ahora nos ponemos serios un toque. Sí. Porque estaba entrenando Bronny James, hijo de LeBron, en la universidad. Y de repente tuvo un paro cardíaco, un arresto cardíaco es la palabra correcta. Sí. En donde el corazón dejó de bombear sangre tanto al cerebro como al resto de los órganos. Se desplomó Bronny en ese momento y lo asistieron las unidades médicas de la universidad, lo llevaron rápido al hospital en ambulancia, está estable, no está en unidad coronaria, pero flor de susto, sí, para la familia James, para Bronny, para sus padres, justo antes de lo que va a ser un año bisagra en la carrera de Bronny. No. Sin ningún tipo de duda. O sea, es la única vez en mi vida que lo banco a Stephen A. Smith, que dio un comunicado en First Take que para mí está muy bien y decía... Esta es la primera vez donde que LeBron James pueda jugar con Bronny, que todo lo que él quería lograr, que los puntos, que su porcentaje, que bla, 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 todo eso queda a un lado y lo importante es que se recupere y ya, ¿no? Sin dudas. Facu, ya estamos, te pregunto en vivo, ¿hacemos lo de los jugadores de Europa? ¿Vamos a estar para tirar una tras otra? Dale, vamos arriba con eso entonces, porque Kemba Walker, a los 33 años, 4 veces All-Star, tercer equipo de la NBA, uno de los jugadores más destacados, sin dudas, de la NBA en pasar a jugar en Europa. Va a seguir los pasos de otros jugadores, Nachi. Te preparé esta sección para mostrarte jugadores, algunos consagrados, otros no tanto, pero todos conocidos de la NBA que se fueron a jugar a Europa. Dominic Wilkins, 35 años tenía, cuando cae en un Boston Celtics en reconstrucción. No le gustaba nada estar en un Boston en reconstrucción. Entonces agarró una oferta del Panathinaikos. Acá lo estamos viendo levantando la Euroliga, nada más ni nada menos. Porque fue campeón y MVP del Final Four del Final Four de Euroliga con Panathinaikos. Y además ganó la Copa Griega. Perdió la final con Olympiacos. Pero es el jugador destacado en NBA con mejor pasaje, claro, en Europa. Pergaminos en Europa. Sí. Es correcto. Sí, el más grosso de los que triunfó en Europa. Este lo conocía. Porque hay otros que triunfaron en Europa, pero no en la NBA. O viceversa, y fueron a pastar a Europa. ¿Quién es el que sigue? Es correcto. Te cuento que, esto no lo sabe mucha gente, después de Juan Panathinaikos, volvió a San Antonio Spurs, y después se fue a retirar Orlando Magic, ya jugando muy poquito. El que sigue es Byron Scott. Ahí lo vemos, conocido por ser parte del Showtime de Magic Johnson, obviamente, el equipo de los Lakers. Está levantando un trofeo también, pero no es el de la Euroliga. Se viene la segunda temporada de Showtime. Sí, estrena en unos días.
Sí. O sea, ¿yo viste el tráiler? No, me estoy manteniendo. Está bueno. Estaba más metido con esto. Perdón, te corté, ¿no? No, pero el programa, digo, estaba, ¿viste? Bueno, Scott pasó por el Panathinaikos también, 36 años, ahí lo vemos. Fue All-Star en la Liga de Grecia, Byron Scott, pero estos son los que jugaron en serio en Europa. Por ejemplo, Bob McAdoo, otra leyenda de la NBA, fue con dos anillos de la NBA a jugar. Ahí lo vemos con Dino Meneghin, quizás el jugador más grande de la historia de la Euroliga, no sé. Jugó en Olimpia Milano, ganó dos veces la Euroliga, back to back. Jugó cuatro años en Olimpia Milano, o sea, fue de grande, pero terminó jugando hasta bastante avanzado. Llegó a los 37. Opa. McAdoo, ¿lo tenías a este? No, o sea, sabía que no había terminado su carrera en la NBA. Bien, a este lo tenés seguro, porque es Amar Stoudamire. Sí, cuando ya no había oportunidades para él, se fue al Apoel Jerusalén, que él tenía también intereses económicos en el equipo. Después se fue a jugar a China, hizo un poco de circo por los lugares. Big Three jugó en el medio, creo. Sí. Y se fue al Maccabi Tel Aviv, en donde jugó Euroliga, lo ves con el parche. Claro, eso te iba a decir. ¿Ahí es donde termina o no? Ahí es donde termina su carrera. Se llevó una liga de Israel. Jugó con Denny Abdilla. Llegó a compartir equipo con él. Mira. Fue MVP de las finales. Mira. Bien. Este es uno que las fotos te van a sorprender. Obviamente va a estar el nombre de la placa. Es Bill Laimbeer. Que al revés de todos los casos que estamos nombrando, él lo draftean y se fue a Europa primero. Uh-huh. Y se fue a jugar al Pinti Inox de Brescia. Ahí lo vemos. Porque Cleveland lo draftea sin saber si era muy bueno o no. Lo draftean tipo 65. Claro. El chabón va y te promedia 21 había, y 12. ¿Había 65 picks? Sí, en ese momento había más de dos rondas. Va y promedia 21 y 12. En Europa, cuando vuelve Cleveland, dice, che, este chabón vale, tráemelo que lo mandamos a Detroit. Claro. Este es otro muy curioso. Deron Williams. Pleno lockout, Nachi, año 2011. ¿Te acordás que la temporada se jugó al medio? Muchos jugadores de Estados Unidos fueron a jugar media temporada a Europa. 11 partidos jugó Deron Williams y le retiraron la casaca en el vecino. Otra que para traerle. Sí, esto es en el mismo año que Chapo Juan Peñarol, si mal no recuerdo. Puede ser, que viene a jugar el Super 8. No deja de ser bizarro que con tan poco partido le hayan retirado la camiseta, ¿no? Muy bizarro lo de Deron Williams, que ahí está posando con su casaca. Otro que recibió una oferta del Besiktas, pero fue un año antes y no le fue tan bien. Me mata que diga cola turca. La remera, es uno de los chivos más bizarros de todo. Iverson no le fue nada bien en el Besiktas porque, si bien los números no eran malos, jugó poco entre noviembre y enero cuando se lesiona y se escapa prácticamente a operarse a Estados Unidos y nunca más regresó. A lo Burrito Ortega. A lo Burrito Ortega, te iba a decir. El Burrito Ortega fue en Fenerbahce. En Fenerbahce, correcto. A Burrito Ortega. Esta también te va a gustar, Nachi. Esta tiene una historia linda atrás. Brandon Jennings, que alguna vez hiciera 55 puntos en un partido, me acuerdo, jugando para Milwaukee. Ya había pasado por la G-League, ya había pasado por China, cuando el Zenit de San Petersburgo le dice, vení que acá la vas a romper. Lesión de vida, puso en Instagram. Nunca voy a jugar de vuelta para un equipo en donde el padre entrene al hijo. Jugó 10 partidos y abandonó al equipo por estar molesto con el padre y el hijo. Quedan tres nada más, muy rapidito, los más bizarros. A ver. ¿Lo tenías Scottie Pippen jugando en Suecia? Y la verdad que te voy a bancar, no lo tenía. Sabíamos que había jugado, pero no la data fina. Claro. Bueno, le pagaron 66 lucas para jugar en el equipo de blanco un solo partido. En el otro jugó dos. A los 42 años. ¿A Rodman jugando en Inglaterra lo tenía? Y te voy a decir que no, así que ilustrame. ¿Y el chiquitito que está ahí arriba? Ese es el papá del chico que está en ALF. No es Bill Tanner. Es Nick Nurse. Nick Nurse que dirigía al Brighton Bears cuando Rodman jugó ahí, jugó un par de partidos, clavó 23 rebotes en un partido, nada, tranquilo. Y por último, Magic. ¿A este lo tenías en Escandinavia? Es tremendo. Tomándose una coquita en el banco de suplentes, completamente sobrado a Magic. Jugó en Suecia, le cambiaron el nombre al equipo. Mirá. No le fue bien. De hecho, el equipo fundió. Lamentablemente se fue a Dinamarca. ¡Qué caramelito negro me tiraste! Y ya con 41 años no le dio la nafta. Dos partiditos. Tremendo. Así que veremos. Esperemos que a Kemba le vaya un poquito mejor. Por nuestro lado, creo que tenemos que cerrar, ¿no? Los virales quedan para la semana que viene. Sí, vamos cerrando. Los virales quedan para la semana que viene. Gracias a todos por haber estado. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Estamos muy, pero muy felices de haber debutado acá en Microhouse. Gracias a Rodri, gracias a Facu que estuvo del otro lado, al Baby que vino a hacer el aguante y a Ivo que también ya se tuvo que ir. Espero que te haya gustado, Nachi. Gracias. Increíble, amigo. Vamos arriba a Celeste. Uy. Increíble. Ahí está. Mirá qué saludo de tía que hicimos.
Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Nos vemos la semana que viene en otro WWE Studio con Leo Montero de invitado. Ya lo podemos decir. Va a estar la semana que viene. Sí. Contando cositas. Un abrazo de triple sobre la chicharra. Chau, chau.